de melón. Y esta vez, ¿cuántas horas necesitas el espacio? Las mismas de siempre, Omaira, gracias. Ay, mira, pero esas las mismas de siempre dependen mucho de tu estado de ánimo. Mira que cuando te emocionas te quedas toda la noche y bueno, esto es un consultorio profesional y uno tiene que programarse, tú sabes, esto no es solo para... Yo te pago, y muy bien. Y si me paso de mi turno, me lo cobras, corazón. Ay, sí, sí, claro. Y cuéntame, ¿qué hay para hoy? ¿Carne o fruta fresca? Voy a prepararme. ¿Y si viene? Le abres, pues, mamita. ¿Qué vas a hacer? Que la acupuntura te deje satisfecha, corazón. Adelante. ¿Diana? Sebastián, eres mucho mejor en persona. Tuve suerte. Bellísima también. Yo soy mucho mejor de lo que todos creen. Eso fue increíble. Imagino tus expectativas. Debes ser una mujer sola, marchita, como una planta sin agua bajo el sol. ¿O no? Yo sé que estoy en mi mejor momento, ¿sabes? Sé lo que quiero, cuándo lo quiero y cómo lo quiero. Algo que tu enamoradita, tonta, chiquilla de barrio, no podría nunca comprender. Oye, ¿te puedo preguntar algo? Sí, lo que quieras. ¿Realmente te llamas Diana? Por supuesto. Así como tú te llamas Sebastián. Lo gracioso es que yo sí me llamo así. Ese es mi nombre, te lo juro. No es un nombre para chicos como tú. Chicos como yo. Ay, se enojó, pichoncito. Ven, castígame por haberte ofendido. Todavía es temprano.